Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva. Y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 6 errores que no habías notado de la película Spider-Man Homecoming. Vamos con el video. Número 1. Cuando Spider-Man se encuentra con los ladrones del banco disfrazados de los Avengers, observen que afuera del banco se encuentra una camioneta tipo van. Curiosamente, en el cambio de toma, esta desaparece. Número 2. Cuando la embarcación se parte por la mitad y Spider-Man está tratando de salvarlos, observen que se encuentran personas en esta zona y también autos. Más adelante, cuando cambie la toma, por arte de magia desaparecen. Número 3. En la escena en donde Spider-Man está peleando con los amigos de Vulture, vemos que detrás de ellos se encuentran unas motocicletas. Extrañamente, cuando cambie la toma, estas desaparecen. Número 4. Cuando los ladrones del banco logran abrir el cajero y sacan el dinero, observen muy bien los billetes, ya que son falsos, puesto que la parte trasera del billete dice Motion Pictures. Número 5. Cuando Peter Parker corre al callejón a ponerse su traje de Spider-Man, vemos que detrás de él hay un bote de basura. Cuando cambia la escena, vemos que el bote se cierra solo. Número 6. Uno de los errores más comentados es la trama de Spider-Man Homecoming, ya que la película arranca en 2012, justo después de la batalla de Nueva York de la primera Avengers, con el villano Vulture y sus trabajadores, quienes levantan de las calles los restos de la tecnología Chitauri, siendo reemplazados por personal del gobierno. Después, la cinta brinca 8 años hacia adelante, para retratar la pelea del aeropuerto del Capitán América Civil War y comenzar a plantear su propia premisa. Estos tiempos no concuerdan con lo planeado anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel, pues está aceptado que la primera película de Avengers ocurre en 2012. Si Spider-Man Homecoming tiene lugar 8 años después, entonces estamos hablando de que está ubicada en 2020. Civil War ocurre en 2016, 4 años después de Avengers. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es imposible ubicar Spider-Man Homecoming 8 años después de la batalla de Nueva York. Estos han sido los errores en la película de Spider-Man Homecoming. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta qué te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.